Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vamos a demostrarles a esos tipos rudos de los Locust, porque somos de la COG, cómo se juega esto de Gears of War. Y bueno, yo pasé una bomba con el anterior de ahí, pero ahí explotó. Pero pues las moscas, tenía que darle crana a la crana a estos muchachos. Y bueno, aquí jugando con mi personaje favorito, Dom, viendo en pareja con mi amigo Baru, que también se echaba el suyo, y posteriormente me echaba el mío, claro que sí, ¿por qué no? Y iba por las granadas para colocarla aquí y demostrar cómo caen solitos en la trampa. Yo me iba a colocar aquí atrás del carro por si las moscas, mejor dicho, de que no fuera a pasar por ahí. Y bueno, Baruch lo teníamos enfrente. Andaba con un poquito de lag, trataba de moverse un poquito más rápido, pero vean, no podía. Yo pensé que ese tipo iba a caer en la trampa y no cayó, no cayó. Se vino de este lado y, pero bueno, dije, esto es mío. Tenía otra granada y dije, ahora se los voy a colocar aquí para que caigan en esta trampa, ¿no? En este momento ya lo teníamos casi todo controlado. Venía un hombre, se iba, no me interesaba ir por él, porque yo lo que era era cazar más enemigos. Ahí estaban todos nuestros compañeros, quienes el que darían esos cuates. Yo entonces me dedicaría a atacar a todos los de este lado. Y bueno, estaba esperando el momento oportuno, el momento ideal para que apareciera uno de ellos, pero pues no llegaba nadie. Y bueno, es un gran juego, la verdad es que me gusta bastante este juego, espero que también les guste a ustedes. Hay muchos que no les gusta, pero esta competencia de 5 contra 5 en equipo es buena. Pero yo creo que sería más divertida cuando estás reunido con un equipo. Ya mataba a otro, mataba a Tarzán. 20.009. ¿Por qué se pondrán números? No explico, no entiendo esa parte de por qué ponerse números en los Game Tar. Pero bueno, seguimos aquí. Iban por Baruch, iban por nuestro líder. Dije, híjole, tengo que hacer algo, pero no pude ir así. Baruch estaba, había muerto por un sniper que estaba ahí cazándolo. Dije, mi líder. Y aquí estaba el tipejo. Ya lo he visto también, había sentido mis disparos, pero no estaba solo, llegaba con una compañera, pero ya le quitaba uno y disparo y a los dos. Hard two para defender a mi líder, porque la verdad es que ya lo iban a matar, tenía miedo. Pero bueno, Baruch se adelantaba, lo vemos, y lo matan ahí. Yo mataba a uno y al otro, ¿por qué no? A los dos otra vez. Llegaba Baruch a hacerme el paro, pero ya me había echado el boom beam y el su compañero. Aguas venían atrás de este hombre y otra vez al Tarzán lo tenía. Soul Crane agarraba la Voltok, pero no lograba matar a nadie. Y aquí ya mataban a uno de los dos, al Corwin Lane. Ese no sé, no nunca juego con él. Y vi a su líder y tenía que marcarlo para que lo vieran los nuestros. Híjole, ya bajaban a uno de los nuestros, ya lo mataban al Dante, maldita sea. Uno venía para acá. Y yo nomás hice la táctica de llego antes y adiós. Otra vez al Tarzán, ya era su némesis, era un cliente frecuente. Y bueno, ya me tocaba ser como líder. Y de repente dije, pues bueno, voy a ayudar a mi equipo a matar a enemigos. Y que les aviento ese drop shot y que me ejecuto al crack. Rowan se aventaba a Vin con una granada. Ahí vamos a ayudarle, iban por nuestro líder y dije, ándale. Y otra vez al Tarzán, que ya era cliente frecuente de la casa, tenía su membresía VIP, con disparo, con todo de recarga activa, para que no se sintiera mal. Entonces, íbamos ya por los últimos ataques, muchachos. Vámonos por los últimos ataques. Y bueno, ahí venía el equipo, ya los teníamos todos arrinconados, y una granada por ahí, quería activarla, pero no le daba. Ya la activaba yo. Alguien más aventaba una bomba, me aturdía, pero estaba esperando que vinieran. Y en este justo momento veo que alguien pasa por la derecha y dije, este es mío, y sí, era mío el Blink Beam. Y vámonos, vamos a... y ya mataban a nuestro líder. Y bueno, aquí ya venía este tipo bajando, y yo con esto me despido, chavos. Lo bajaba, lo disparaba, y yo me despido con esta última muerte. Para todos ustedes del juego de Gears of War 4, véanos si quieren más de estos videos. Denle like, comenten, suscríbanse, estén al pendiente de todos los demás videos, gameplays, unboxing que tenemos ya por ahí preparados, todo y muchas cosas más en esto que es el especial de Halloween y esto que es Gears of War. Yo me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos hasta la próxima, pero no sin antes darles un pequeño regalo de despedida, claro que sí, para todos ustedes y porque lo pidieron. Vamos a hacerle la muerte, el paro a nuestro compañero que lo habían bajado, y miren, con eso me despido, bye bye.